Hola amigos, en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a las similitudes y diferencias entre las Paul George 4 y las Paul George 5. Bueno, vamos a ello. Entonces, de las primeras cosas que podemos ver es el tema de la altura. Miremos, las dos son igual de altas, las dos pues entran dentro de la categoría de las zapatillas low. Tienen suelto el tobillo, como lo pueden ver acá. Aquí se ve que el tobillo está separado, separado. Digamos que el tobillo va a quedar acá libre, igualmente que va a quedar acá libre. Dentro de la parte del soporte, vamos a mirar acá un poco, en la parte interna, vemos que el acolchado de las Paul George 5 es un poquito más grueso que el acolchado de las Paul George 4. Llegan hasta el fondo exactamente igual, pero el acolchado es un poquito más grueso, solamente en la parte lateral, ya que en la parte trasera sí el de las Paul George 4 es un poquito más grueso. Los dos realmente, digamos que van a tener y tienen la misma cantidad de soporte, ¿sí? Y la misma cantidad de comodidad con respecto a esta parte de atrás. Entonces vas a estar muy, muy protegido, digamos, en la parte del talón. Digamos que va a ser bastante, bastante cómodo. Bueno, siguiendo por esa línea, encontramos en la parte de la entresuela, encontramos la tecnología. Vemos que aquí en las cuatro siempre están los punticos del Air Strobel y los vemos acá. Las dos tienen, todavía siguen teniendo la misma tecnología Air Strobel, como lo pueden ver ahí al fondo. Si ven las dos cámaras, son Air Strobel, pero la cámara de las Paul George 5 es mucho más responsiva que la de las Paul George 4, o sea, son mucho más suaves. Eso sumándolo al tema de la tracción de las Paul George 5 es mejor que la tracción de la Paul George 4, como la podemos ver acá. Pero las Paul George 4, como la ven acá, tienen un poquito menos suela que las Paul George 5. En ese sentido, las Paul George 5 tienen acá esta cantidad de suela y las Paul George 4, como las vemos acá, tienen esta cantidad, es un poquito menor, pero estos patrones están muy separados. Entonces, digamos que acá vemos que en las Paul George 5 también están separados, pero no son tan hondos. Entonces, duran un poquito más las Paul George 5 con respecto, digamos que al tema de durabilidad en asfalto, que las Paul George 4 duran un poquito más en ese sentido. Con respecto a la parte exterior, vemos acá que tienen el mismo ajuste, ¿sí? Entonces van a mantener el pie muy bien adentro. Con respecto a lo anchas, mírenlas, son prácticamente lo mismo. Las voy a poner una encima de la otra. Son prácticamente lo mismo. Entonces digamos que el soporte de las dos es el mismo, no ha cambiado. Con respecto pues al material superior, sí ha cambiado que este tiene la cremallera, este no. Y este tiene los refuerzos acá en cuero que hace que sea un poquito más resistente y un poquito más fuerte al momento de tener soporte de la misma. Pero las dos también siguen siendo muy, muy frescas. Las dos siguen siendo todavía muy, muy cómodas para llevarlas sin que se te caliente el pie ni nada parecido. Con respecto al tema de lo que te decía ahorita de la amortiguación, tiene una amortiguación muy similar, aunque es un poquito más responsable las de las Paul George 5. De resto, pues nada más, son temas más que todo estéticos. Como vemos, el swoosh ha cambiado, pues evidentemente, digamos que no parecieran ser como de la misma línea, pareciera ser muy diferentes. Siguen compartiendo acá el logo Paul George, pero lo traen corrido. Evidentemente, a nosotros nos gusta estéticamente, personalmente a nosotros aquí en Free Shop, nos gustan más las Paul George 5 que las Paul George 4, estéticamente hablando. En su rendimiento son muy similares y no cambian tampoco tanto, entonces no. Digamos que no podemos establecer muchas diferencias en ello. Con respecto a la tracción, sí es mejor la tracción de las Paul George 5 por su patrón, que como lo pueden ver es muy parecido al de las Kobe. Nos gusta mucho ese patrón y la parte de amortiguación trasera sí sigue siendo prácticamente igual en las dos, no cambia mucho. Eso por ese lado. Con respecto, bueno, con respecto a más temas estéticos, pues miremos aquí por dentro las Paul George 4. Cuando abrimos acá, encontramos que los cordones son mucho más amplios que las Paul George 5, que tienen mucho más espacio, pero pues que no crea nada, digamos que muy diferente en las mismas. Y pues nada, amigos, con ustedes era un vistazo, queremos que le dieran a las diferencias y similitudes de estos dos pares, de Paul George, de las 4 y de las 5. Cuéntenos si cuál de las dos les gusta más. Si les ha gustado el video, déjenos un like. Si no les ha gustado, déjenos un dislike. Cuéntenos ahí en la lista de comentarios que nos ha gustado. Si no han suscrito, les recomendamos suscribirse para que estén al tanto de todo nuestro contenido nuevo. Y si pueden compartir estos videos con sus amigos, sería excelente para que nos apoyen y poder seguir trayendo contenido de calidad al canal. Nada, amigos, gracias por ver el video y hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Apoya el canal mirando más videos. Si te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.